Bueno, vamos a hacer un último intento acá a ver si finalmente tenemos audio. Vamos a ver si alguien me escucha, que me pudiera decir si alguien se ha conectado ya. Disculpen tanta. ¿Me escucha alguien? ¿Alguien me puede confirmar si me escucha? Carlos, te estoy invitando. Oye, hermano, finalmente, ahora sí se escucha. Coño, qué bueno, compadre. Menos mal, Final. compadre. ¿Qué es lo que hay, hermano? ¿Cómo está? Todo bien, ¿y tú? Ahí, bien, bien. Aquí mirando, compadre, que hay una locura últimamente en las redes sociales que compadre, es un rompecabezas y tan fácil que es de lograr descifrar, pero la gente no sé por qué, no es como si no escuchara, como si las cosas que se dicen, pues sencillamente no las entendieran. ¿Por qué? Porque no entiendo el por qué no las pueden entender, algo tan sencillo. Bueno, el problema es que es más fácil decir abajo el sistema, darle la culpa de todo, Exacto, no se acaban de dar ¿no? cuenta que el Y problema hermano, viene de hace 150 años atrás, comenzando desde céspedes. Entonces, así mismo. si uno se detiene solamente a criticar los efectos, desconociendo, sin importar ir a ver la causa del problema, vamos a estar 150 años más en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Y entonces las personas pues entonces siguen, no sé, hay muchos que piden anexión, intervenciones, no sé, es una locura, hermano. Así mismo. No, y estaba hablando porque tú puedes ser, ¿cómo se puede decir? No el ejemplo, sino tú puedes contar por experiencia propia porque tú lo viviste. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Porque tú fuiste víctima de la represión, de golpes y todo cuando eras disidente en Cuba. ¿Es así o no es así? Sí. Y no eran los mismos vecinos tuyos los que te tiraban piedras, te tiraban huevos para la casa y todas esas cosas. Los mismos, los mismos. Los mismos que hoy, pues te los topas aquí en los Estados Unidos y Así siguen mismo, pero confundiendo. Entonces esas mismas personas todavía siguen confundiendo patria con gobierno. y esas mismas personas ofenden entonces al que está adentro y le Exacto. dicen que. Y parece que se olvidaron lo que fueron en un determinado momento, ¿no? No, no, no. Gracias, No, Espidio no. Humano. Gracias, hermano. Gracias por compartir. Bueno, pues, hermano, vamos a ver si aparece alguien aquí que quiera hacer algunas preguntas, que son las mismas preguntas que hacen siempre, las mismas preguntas que siempre la página del Pidio les responde y que todavía, después de más de un año, pues todavía no comprenden. Porque es algo bien sencillo, señores. Si nosotros no somos capaces de una vez y por todos los cubanos conocer el verdadero significado de nuestra bandera, conocer realmente lo que fue el pensamiento martiano, pues vamos a seguir dando tumbos y tumbos y tumbos. Es algo tan sencillo de comprender y bueno, a ver si alguien puede hacer alguna pregunta, alguien que se conecte. Tenemos ahora solamente pocas personas conectadas, pero bueno. No importa, cualquier persona que tenga una pregunta que quiera hacer, que por favor no sean las mismas preguntas que hacen siempre, porque, caballero, es sencillo. Si en Cuba ya existe un proyecto Varela, existe una orden Félix Varela, la unidad, ¿dónde está entonces?
Así mismo, porque usaron el nombre de Varela para crear un proyecto y todo, pero de Varela no dijeron nada. Lamentablemente, pues se conoce muchísimo más del creador del proyecto Varela, que en paz descanse, que del propio Varela. Asimismo, como que se conoce más de quien creó la orden Varela que del propio Varela. Y todavía las personas preguntan que cuál es la solución. Señores, sencillo, lo mismo que hubiese dicho José Martí en su momento, enseñarnos en toda nuestra altura, dar a conocer por qué motivo estamos todavía hoy, después de 60 años, haciendo lo mismo, pues continuando haciendo lo mismo, criticando esos efectos que solamente son efectos por haber perdido y haber nosotros mismos permitido que nos hayan engañado toda y escondido toda una historia de hace más de 150 años. Así mismo, y por eso mismo nos cambiaron la constitución, ¿no? La del 40. Fue Por la fácil. otra y nadie la conoce tampoco, porque tampoco se sabía el origen de ese pensamiento Exacto. y por eso estamos donde hoy estamos. Y aparte del caso, que también el líder recibió el apoyo del pueblo, porque cuánto no estaban en el tiempo que se dijo de entregar todas las armas, que no se necesitaban, que contra quién se iban a usar. El mismo pueblo apoyó y entregaron las armas. Siempre todo lo que ha sucedido, el pueblo ha sido partícipe, El siempre. pueblo es quien le da el poder al mandarín que esté de turno, indiscutiblemente. Entonces, si usted desconoce que la dictadura es una misma, sencillamente la dictadura es la masa heterogénea, que por no convenir en el origen de las ideas, pues sencillamente se defiende absurdo, así de sencillo. Sí, ahí el que va a ir a mandar va a ser el más fuerte, el que más se sabe imponer, o el grupo Exacto. más numeroso. La lucha del poder del que más ideas tenga propia, a la misma vez que son ideas ya dichas y descritas, mucho mejor dichas y mucho mejor descritas de lo que cualquiera pueda hacerlo. Así mismo, porque piden derechos humanos. Que se defiendan los derechos humanos, olvidando que ya Varela estaba hablando en su tiempo de los derechos humanos y de la igualdad entre los hombres y las mujeres, ya desde el 1800 y algo, que no es una Exacto. cosa, una novedad de última. No, no, pero es más fácil decir abajo fulano, abajo mengano, que reconocer las cosas. Exacto. Es más fácil detenerse en los efectos. Y ese es el problema, hermano, que si no perdemos tiempo, como dice alguno, no, porque es perder tiempo estudiar, es perder tiempo. Pero ¿cuántos años más se está perdiendo el tiempo haciendo lo mismo? Y si usted hace lo mismo y aplica lo mismo, pues va a obtener los mismos resultados. Los mismos resultados, así mismo. Nada va a cambiar, como diría Saco. Podrán cambiar los nombres, pero las cosas seguirán siendo las mismas. Y es así, lamentablemente, todos siguen y todos escuchan al que más alto grite, al que más diga abajo la culpa es del sistema, abajo. Entiendo, no se dan cuenta, no se dan cuenta que si están ahí es por un motivo. O sea, no puede nadie decir que uno o dos personas pueden contra 11 millones, porque eso no cabe en ninguna cabeza. Es No imposible. pueden. Como diría Enrique José Varona, ¿de qué está hecho un tirano? De la vileza de algunos y la cobardía de todos. Sí, por eso mismo somos todos partícipes. De una Todos manera somos u otra. culpables. Para nada vale buscar un culpable si la culpa la tenemos todos, desde los que ignoraron la fundación en 1868 hasta la actualidad, que continuamos ignorando la fundación. Porque si tú le preguntas mucho, el padre de la patria, sí, dicen que es Céspedes, porque cuando metieron, cuando los españoles cogieron preso a su hijo. Le dijeron que si renunciaba lo dejarían libre. Entonces él dijo que todos los cubanos eran sus hijos, ya por eso digamos que ya le dieron el título de padre de la patria. Y Y así después mismo, y la historia se nos conoce desde suplica ahí. anexión.
Así mismo, porque entonces no era una patria independiente. Porque si pidiera anexión a los Estados Unidos, sería una parte más de la federación. No Exacto. sería. No, y eso es lo que sucede, hermano, que lamentablemente todo el mundo solo ve los efectos y nadie quiere ir a buscar las causas del problema. Es como que quieren llegar a la solución de 2 por 2, pero sin multiplicar y sin ir al origen del número. Es algo. Y eso es lo que pasa, hasta que no seamos conscientes de que para poder unirnos, si no estamos unidos en un solo fulgor, es imposible que se pueda crear soluciones o proyectos cuando todo ya está creado. Y la solución sencillamente hay que seguir lo que hicieron los padres fundadores por nosotros, que es para todos. Es un pensamiento que está escrito y es de todos, no es de una persona que quiera Así mismo, que por eso todos utilizar esos deberían conocerlo pensamientos para que lo en defendieran. beneficio propio. Decía, hermano, disculpa. Porque ahora mismo, hermano, la noticia del día es sobre el tiroteo que sucedió en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, Sí. que están los que están a favor y los que están en contra de las armas. Exacto. Pero por supuesto, en su tiempo, cuando se autorizaba a tener las armas, no se estaba hablando de armas que disparan 60, 40 veces por minuto. Se hablaba de algo como una pistola, un revólver, algo personal para cuidarte, no sé si estabas en la casa. Pero es claro que si tú le vendes una ametralladora, un arma así fuerte, a alguien que tenga problemas mentales, por supuesto que pueden suceder cosas como las que sucedieron ahora. Por eso deberían haber restricciones al menos para eso, Sí, para evitarlo, claro. porque no es la primera vez que sucede. No, no. Pero es que es así, Gracias. hermano, que es que mira, si tú todo el momento tú quieres defender algo a punta de cañón, porque está bien que tú te defiendas tu vida, es otra cosa, pero bueno, hablando sobre el tema de Cuba, ¿no? De liberar nuestro país como tal. A ver, las personas pues piden, hay muchos que andan por ahí pues diciendo, ¿no? Que coger las armas y que para Cuba y que, ven acá, hermano, usted tendría valor de usted disparar contra sus propios hermanos, contra, a Así ver, mismo. ¿es que acaso usted no tiene Y familias no en solo Cuba? por ser Usted no cubano, porque tiene. irían a dispararle a familias de sangre. Exacto. Aparte de a los vecinos y porque por supuesto si van y le invaden se van a defender. No se van a Es quedar de algo. brazos cruzados. No. No. Claro que no. Porque Además, la manipulación va a ser tan grande que esas personas, obviamente, las van a manipular para que disparen también contra los propios hermanos. Y como, mira, hermano, la contradicción, pues nos va a llevar directamente a la defensa de una mala causa. Si hay, digamos, 100 personas. Y de esas 100 personas, 60 o 70 quieren hacerlo a la fuerza. ¿Qué grupo se va a imponer? por supuesto que la mayoría es De la así. mayoría y más si tienen armas. Pero eso no quiere decir que la minoría pues esté indefensa. También se Que van a tenga la defender. razón, por supuesto. Y exacto, y que no tengan la razón. Entonces, la violencia lo único que nos va a conducir es a lo mismo que ya siempre ha pasado. Un nuevo mandarín que fue el que llegó El con más más fuerte, fuerza. llega el más fuerte y se impone ahí el más fuerte. El más fuerte y exacto. Y Y después entonces el empieza de pueblo nuevo el mismo nuevamente poder. pues sigue la voz ¿de quién? Del mandarín. Porque nuevamente se deja engañar de esa persona que tal vez sí tenga amplio conocimiento sobre todos los conceptos que debería de haber para una república, pero a la vez conoce que ese pueblo es ignorante, que es fácil de engañar, porque realmente no conoce ni siquiera el significado de su bandera. No conoce que su bandera pues va a representar su república y que esa república va a estar amparada por su constitución para poder vivir en democracia. Entonces, si el pueblo desconoce estas cosas,
pues va a venir, no sé, cualquiera que venga a querer tomar una posición a fuerza de bala. Y ese va a ser ¿quién? El nuevo mandarín. Sí, el más fuerte. Y ya condicionando patria, gobierno, hacen la misma cosa. Lo Y si tú mismo. estás contra el gobierno, entonces ya automáticamente te ponen como que está contra la paz, ¿entiendes? Exacto. Y es siempre lo mismo. Lo mismo, porque tal vez esa persona que llegue al poder en ese momento, apoyado por la gran mayoría, que es el pueblo, masa heterogénea e ignorante, pues sencillamente, ¿qué va a hacer? Pues toma el poder y entonces el pueblo lo cede y le da todos esos derechos que a la misma vez tal vez hasta pongan la constitución de 1940 por un tiempo y empiece todo de nuevo. Vamos a dar derechos, pero para luego, como es tan fácil el pueblo de manipular y de engañar, pues sencillamente caen en lo mismo, el nuevo dictador de turno. ¿Por qué? Porque todos somos la dictadura y no lo acabamos de entender. Exacto, hermano. Y lamentablemente ese es el punto, que dicen que las ideas de Varela son viejas, pero cuando hablan de derechos humanos, sí son los primeros que quieren salir a defenderlo, a decir que los defiendan. ¿Y desde cuándo no están los derechos humanos, la Carta de los Derechos Humanos? Así mismo. Pero que aparte de eso, Y el el go pueblo vaya, hubiera vamos a por conocido. poner un ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos, ¿por qué tiene la República y la constitución más duradera de los Estados del mundo? ¿Por qué? Que se defiende la constitución y tampoco se viola. Mucho que, también que se respetan a los padres fundadores y se les reconoce la Exacto. autoría y todo lo que hicieron en su tiempo. Exacto. Entonces, el pueblo americano conoce de su fundación, conoce cómo pueden mantener la república amparada con su constitución. Y eso es lo que les permite vivir en democracia, que es todo lo contrario a lo que ha pasado con el pueblo cubano, que Y desde así un mismo, inicio porque se mira que ignoró. hay muchos que ahora están en cambiar la constitución. Si la constitución se ha mantenido así por tanto tiempo y la cambian, eso va a ser probablemente lo que lleve a que se desestabilice la situación en los Estados Unidos también. Exacto, porque va a ser entonces un efecto que va a conducir a otro, un efecto que lo lleva a otro. Lo que le pasó a Cuba, que por eso fue tan fácil desconstitucionalizar, porque Y realmente exacto, no hermano, se porque conocía, es decir, cuando ya se cambia en 1976 que se impone la Constitución Socialista en Cuba, que se retira la constitución de 1940, ¿por qué fue tan fácil desconstitucionalizar al pueblo? Porque la ya gente también estaba desconocía. de acuerdo y no, seguramente la mayoría ni conocía la Constitución del 40. Exacto, no conocía, ya no Por conocían eso mismo. su constitución por estar en la defensa de absurdo y dejarse llevar detrás del líder, del líder popular, que fue el que destrozó el otro tirano que ya venía anteriormente, y entonces una nueva cadena. Y también hay que recordar que en el 59 dejó claro Castro que ellos no eran comunistas. Y después en una entrevista dijo los motivos, que porque eso significaba odio de clase y se quitarían las propiedades. Y ya unos años después ya sale con otra versión que son marxistas, leninistas, socialistas, comunistas, como le quieran decir. Y entonces la gente no se daba cuenta de la gran mentira o es que estarían de acuerdo al final con lo que dijera. Lo que hace está bien. Porque si tú le preguntas a mucha gente cualquier cosa que hayan hecho, no, no, si lo hizo el comandante está bien. Y eso es una Exacto. cosa absurda. Y entonces a la misma vez, eso es en Cuba, y entonces a la misma vez los que están afuera, los otros por otro lado dicen, no, cualquier forma de lucha que vaya en contra Ah, del entonces es en contra permitida. Pero ven del. acá, ¿qué es lo que, a qué tú estás llamando? ¿A la anarquía? Porque hacer lo que te dé la gana a ti, porque te dé la gana a ti, eso no es democracia. No, no, por supuesto. Y es que eso es. ¿Me escucha, hermano?
Sí, te escucho, espérate, que se me viró ahí la cámara de momento. No, no, Debe. tranquilo. No, te decía que el otro día también estuve conversando con un muchacho que decía que la anarquía que era lo mejor para la sociedad. Si es una anarquía, no se pueden quejar entonces de tiranía, porque Exacto. en una anarquía el más fuerte también va a ser el que va a imponerse sobre los demás. Se va a hacer la voluntad de más fuerte. Así que no va a haber una constitución ni medios que te puedan proteger. Tú vas a hacer lo que quieran cuando quieran. Del grupo más fuerte. El grupo más fuerte va a ser Así. sus reglas. Y esas reglas son las que todo el mundo tiene que seguir, porque es una anarquía, es a la fuerza. Y si no la sigue, las consecuencias ya se saben cuáles son. Exacto. Y compadre, y mira cuánta gente de ellos viven en los Estados Unidos. Y Muchísimo. todavía no se dan cuenta. Y todavía no se dan cuenta de eso. No, tú sabes, donde yo estoy aquí en Italia, compadre, que también es la corrupción que tienen los que están ahí al poder, el mismo Berlusconi con sus partidos y su, que ha tenido no sé cuántos procesos. Porque aquí también la constitución los ampara, los políticos, ¿no? Claro. Que si tienen algunos procesos, se los tapan, aparte de los abogados que puede tenerse, porque digamos que él es un magnate aquí. Al menos que es cadena de televisión y todo eso le pertenecen, ¿no? Así que él juega Exacto. también todo eso a su parte. Y la constitución tampoco es que vele mucho por. ¿Entiendes Sí, lo por que te ese estoy derecho diciendo? de la ciudadanía. Porque aquí lo que es en el gobierno, sí hay bastante, bastante corrupción. Mucho más. Eso sí, en parte en la región en la que yo me encuentro. Bueno, lo que es el sistema de educación y salud, aquí sí funciona bastante bien. También están unas ayudas económicas que da la región, porque siempre dependen de región en región. Yo vivo en una que es autónoma, que lo que tiene algunas leyes y cosas personales propias del territorio y de las provincias aquí. Pero eso en otras partes no lo hay. Por ejemplo, aquí te ayudan y si tú te pones a conversar con algunos, otros van a decir, no, eso es comunismo. No, eso no es comunismo. Que el Estado provee ayudar al que lo necesita. Eso no quiere decir comunismo, como igualdad Exacto. social. Porque algunos te van a salir que si la igualdad social es comunismo, no. Iguales delante Exacto. de la ley. Que no se vaya a juzgar uno por raza, color, tendencias políticas, religiosas. Además, el comunismo es ausencia de filosofía, es decir, el socialismo. Exacto. Y porque aparte no dice nada nuevo y si te pones a pensar, si tú te pones a privatizar todo, la gente no va a querer superarse. Porque digamos que te mates estudiando y vas a hacer lo mismo que el que no estudia. Y que el que no estudia se merece lo mismo que tú te mereces que tú te mataste estudiando. Y que no dejan progresar a la persona, ¿entiendes? Ese es el punto. Que es algo. Nada más hay que Que no dejan mirar que la a gente cómo fue ese emprenda, emprenda. Dime, dime. que nada más hay que mirar a Cuba ese proceso. ¿Cómo fue que por Exacto, no hacerle exacto. caso, por no hacerle caso al pensamiento martiano, que en el pensamiento martiano pues se recoge todo lo que es el pensamiento de Varela, La Luz, Saco? Sencillamente es entender realmente el pensamiento martiano. Pero para poder entender el pensamiento martiano, si no vas a cartas al pidio, si no lees algo de saco, si no lees a luz, pues no vas a lograr entender el pensamiento martiano. Así mismo, porque ellos fueron los que formaron a Martí. Luz y Caballero, que fue maestro Y de la gente Benavides, dice, que. no, que Martí, sí, pero Martí se montó en un caballo y salió a la guerra. Señora, señores. Pero es que Martí también no decía cuando él creó el Partido Revolucionario Cubano que no deberían de adelantar una guerra innecesaria, que primero de que nada
Todo tiene que venir desde la propia unidad del pueblo, no de un rostro, de una persona. Pero asimismo, fíjate que ya desde ese entonces, te recuerden la Mejorana cuando no lo querían, que Maceo dijo que se fuera, que no lo querían en Cuba, y él en la carta a Estrada Palma lo dice, que se sentiría como un preso porque en Cuba no lo querían. Entonces, también su muerte y él que fue al combate con el traje negro, eso también parece una, ¿cómo te puedo decir? Bastante curioso, ¿no? Que Sí. haya muerto en esa manera y solo. Y que Porque nada más se justamente encontraba fue a con parar Ángel a de las la Guardia. líneas enemigas, justamente fue a parar a las líneas enemigas. Ese mismo general le escribió en la historia que él todavía no entendía cómo el hombre más importante para Cuba fue a parar Lo habían dejado justamente, solo. exacto, fue justamente a parar a las filas enemigas. Y obviamente Maceo y Gómez lo que querían eran imponer un gobierno militar en la isla. Sí, a lo que él estaba contra. Y entonces el que defienda el gobierno ese militar, entonces no se puede quejar de lo que tenemos ahora porque es lo mismo. Y Es no lo van a mismo. decir porque eran otros tiempos, porque era antes contra quién, contra los españoles. Y ahora contra quién es, contra nosotros mismos. O sea, no se dan cuenta que las cosas vienen siendo las mismas y las mismas. Lo mismo con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo. Y no se acaban de dar cuenta. Por eso estamos perdiendo el tiempo. Por eso hemos perdido ya 60 años. Y aquí en el exilio, disculpa, pues en el exilio se sigue perdiendo tiempo desde hasta. Entonces, cuando los hermanos de la página del Pidio, pues hacen una observación sobre alguien y analizan un tema y se muestra ese tema, pues hay muchas personas que llegan a la página a decir que estamos atacando. ¿A quién estamos atacando? Y que somos comunistas, porque eso no, ustedes son comunistas, ustedes son marxistas, pero demuestren, no digan que somos, demuestren primero. Demuestre exacto que el pensamiento que nosotros defendemos, pues no es martiano y es comunista, como algunas personas dicen. Eso tienen que primero demostrar eso. Exacto. Si tú dices que nosotros somos comunistas o lo que tú entiendas, pero tú tienes que demostrar, tú no puedes decir no porque yo quiero, tú eres comunista, no, no. Exacto. Demuestra, ¿Y tú demuestra y puedes tener razón. por qué motivo esas personas, vamos a suponer que alguien se sienta ofendido por una observación y un análisis, por qué motivo esas personas, si se sienten ofendidos, no son capaces de ir a la página del PIDE a comunicarse con la página? A ver, demuestra que realmente estamos equivocados al plantear que ustedes que se dicen llamar anticastristas actúan exactamente igual que las turbas castristas. Así mismo. A ver, entonces, No, si no lo usted puede demuestran. demostrar eso. Pero aparte de todo, muchas veces ellos mismos no tienen que intervenir porque ya tienen el ejército de soldaditos que rápido van en defensa. Y Sí, acusar, no, sí. porque tú lo estás Que acusando, porque él sí es obviamente ya anticomunista, vienen con 100%. pensamientos infundados. Porque vienen en defensa de alguien con pensamientos infundados. Sí, porque no saben exactamente lo que van a decir y vienen atacando y desacreditando con lo mismo de siempre. Tú eres comunista, tú eres de la seguridad, ustedes son, pero nunca lo pueden demostrar, nunca ha podido demostrar nada, ninguno. No. Y se lo hemos dicho mil veces, que vengan y lo demuestren y las páginas las cierran. Bueno, aparte que se encargaron ya ellos de coger y cerrar la página. Sí, claro, por los reportes. Eso ya dice mucho. Los mismos que critican la censura, ¿no? Es curioso eso. Exacto, sí. Es decir, es algo totalmente, vaya, porque realmente nosotros cuando hacemos una directa o hacemos un video, realmente no se está defendiendo una ideología leninista, marxista y mucho menos comunista. Siempre todo ha sido basado en el análisis y en la observación y por supuesto aplicando el pensamiento fundador a una realidad objetiva. Así es sencillo. Y eso no es tan difícil, porque al final
lo que defendemos, que se defiende también en la Constitución del 40, es lo que queremos todos. Yo estoy seguro que eso es lo que quieren todos. Hermano, es que Pero la, cuesta mira, porque es mejor la según ellos seguir Constitución de un líder. 1940 todavía se estudia en universidades como la más completa de su tiempo. Una constitución que tiene, es pensamiento puro de nuestros fundadores. La Constitución de 1940, sí, pero en 1930 encontraron las obras de Félix Varela y sus estudiantes en el Capitolio, 1930. Encuentran todas las obras, obras escondidas desde los tiempos de España, que fueron los primeros que esconden las obras de Félix Varela. Y Y tiempo entonces, después también sale la Constitución, pero no se exacto, menciona tampoco. en 1930 encuentran sus obras y en 1940 sale la Constitución de 1940, que el que la lea y haya leído a Varela, obviamente se va a dar cuenta que ahí está el pensamiento del obispo Espada, de Félix Varela, de Agustín y Caballero, es decir, de los padres fundadores. Es obra pura de ellos, pero no se menciona. Sucede lo mismo que en el proyecto Varela, que se conoce a Exactamente Payá, igual. pero no se conoce a Varela. Si esas 10.000 Exactamente igual. personas que firmaron el proyecto, o lo que se suponía, si esas 10.000 personas hubieran conocido a Varela, ¿tú crees que la cosa así no hubiera cambiado? Al momento, porque todos son Pero conscientes. lamentablemente es así y a la gente le gusta seguir un líder físico. Le gusta seguir un líder ahí en carne y hueso que al parecer le da seguridad, ¿no? Pero no se dan cuenta que esa misma seguridad que ha aparecido, que parece que hay, es la que nos lleva a donde estamos. Exacto. Como diría Félix Varela, la inseguridad del pueblo es la seguridad del Seguridad del gobierno. Estado. Y es así, hermano, así es. Es Oye, lamentable. hermano, Dime. ahora voy a tener que desconectarme. Ya. Dentro, a lo mejor más tarde me puedo conectar. Invita a alguien de los que está presente ahí en la Ya, directa. hermano, déjame ver a ver si alguien quiere acaba de hablar algo un ratico y si no, pues entonces más tarde seguimos conectados, hermano. Dale, bueno, un abrazo, hermano, un abrazo. Un abrazo igual. Hola, y bueno, vamos a ver si alguien quiere que sea invitado ahí. Si no, de todas formas, el tema ha sido pues bastante interesante. Y nada, pues esperemos que aquí que se resuelva para el bien de todo, por todo, como siempre debió ser algo que José Martí siempre quiso para todo. Por y para la patria. La defensa, señores, de absurdo no nos va a llevar a ningún lado, porque obviamente vamos a estar perdiendo el tiempo en los efectos sin conocer la causa. Vayamos a la causa, vayamos a nuestro origen. Que Varela hable en Miami y Martí ciertamente responderá en La Habana. Con todos y por todos, señores, es sencillo. Bueno, pues señores, tengan buenas tardes. Muchísimas gracias a los que se conectaron. Y nada, pues nos seguiremos viendo aquí. Seguiremos transmitiendo cada vez que podamos y vamos a ver si alguien estuve viendo que alguien está sugiriendo acá un tema para la próxima, Héctor. La próxima vez traten el tema de la repetición de los ciclos de la historia. Sí, Héctor, bueno, parte de lo que hablamos hoy es parte de eso mismo, de la repetición de los ciclos de la historia, que estamos dejando que la historia nuevamente se vuelva a repetir una vez. Y una vez más, y una vez más, porque no acabamos de convenir, señores, en el origen de las ideas, la fundación. Si todos no estamos unidos desde la fundación, pues sencillamente se seguirá buscando rostros en los líderes, líderes que supuestamente van a defender algo para todos cuando en realidad pues sencillamente no saben ni qué cosa están defendiendo. Señores, vamos a ponernos para la cosa porque si no, todavía tenemos un pueblo completo que está tratando de recuperar la esperanza. Y de la única forma que podemos recuperar la esperanza es teniendo un sueño,
Señores, la utopía de hoy será sueño de Miami, de mañana, como diría Víctor Hugo. Tengan buenas tardes y que Dios los bendiga, caballero. Muchísimas gracias.